El mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara. Nada está escrito. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este debate presidencial que pretende, al igual que otros que hemos hecho en el Diario Financiero últimamente, irnos a fondo en temas específicos, especialistas, pero que sin embargo afectan a la totalidad de los programas presidenciales y a la totalidad del quehacer en el país. Tuvimos uno de gasto fiscal, uno de impuestos y hoy día queremos centrarnos en el medio ambiente. Una cosa muy interesante es que antes de empezar este debate estuvimos conversando entre los panelistas mientras nos chequeaban el audio y las cámaras, etc. Y comentábamos que es importante enfocar este tema desde una mirada más allá del aislamiento del medio ambiente, sino que entrelazado con el área productiva, con muchas otras cosas de importancia para el país. Así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Le quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Chile por su apoyo en este proyecto, por acompañarnos y ayudarnos en la realización de este debate de medio ambiente hoy. A todos ustedes que nos están mirando, les quiero contar que hay un hashtag, que es hashtag debatedf, que pueden usar en todas las redes sociales para mandarnos preguntas, comentarios y participar activamente en este encuentro. También les quiero contar un poquito de la metodología para que ustedes entiendan cómo se va a desarrollar esto. Vamos a tener un primer bloque que va a estar liderado por la periodista y editora del Diario Financiero, Alejandra Rivera, que precisamente está a cargo de los temas de sustentabilidad, de cambio climático, de innovación. Ella va a abordar con los especialistas los temas de agua y mitigación, adaptación al cambio climático y una mirada a este acuerdo de Escazú que genera bastante polémica en diferentes áreas. Luego pasaremos a un segundo bloque que va a estar a cargo de la periodista, está ahí con nosotros, la veo, Karen Peña, sí, ahí está ya en pantalla. Hola Karen. En este segundo bloque, Karen, que es especialista en minería, en energía, va a abordar temas de inversiones y medio ambiente, la institucionalidad necesaria y los cambios que vienen, descarbonización y el siempre tema presente de los glaciares. Después de esos dos bloques, donde ellas van a interrogar a los representantes de las candidaturas, viene un bloque sumamente interesante que lo hemos empezado a sumar, donde los candidatos, donde los representantes, perdón, se preguntan entre ellos sobre temas que son propios de sus programas o de sus miradas del tema medioambiental. Así que con eso, en el fondo, dejo cerrado este espacio. Les recuerdo a todos que si por alguna razón no puedes seguir viéndolo, esto va a estar grabado en el sitio del Diario Financiero y lo pueden compartir ampliamente después entre sus cercanos. Quiero presentarles ahora, que van a unirme en pantalla, a Pedro Glatz, que es el representante del candidato Gabriel Boric. Muy bienvenido, Pedro, a este lugar. Macarena González, que representa a José Antonio Kast. Hola, Macarena. Victoria Paz, que viene en nombre de la candidatura de Sebastián Sichel. Hola Victoria, ya hemos tenido la presencia de Victoria en otros debates, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Está Alex Godoy, ahí, hola Alex, Alex viene en representación de la candidata Yasna Proboste. Y finalmente, Beatriz Tagger, hola Beatriz, ahí te vemos, en representación de Marco Enríquez Ominami. Así que partimos este debate, dejo en mando de la primer bloque a Alejandra Rivera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Este va a ser el bloque donde vamos a hablar de temas de agua y de cambio climático. Les recuerdo que a cada uno de ustedes le voy a hacer una pregunta y vamos a tener 3 minutos con cada uno para que establezcamos una conversación. La primera persona a la que vamos a preguntar es Pedro Glatz. Él es asesor de Gabriel Boric. Pedro, ¿qué tal?
Ustedes tienen un programa bastante amplio en lo que es cambio climático con medidas de adaptación, de mitigación, una propuesta también de soluciones de ciencia y tecnología para combatir el cambio climático, pero quería saber cómo van a compatibilizar todo este programa medioambiental con el crecimiento económico, pensando que el próximo año Chile tiene una proyección de PIB de 2,2%. Hola Alejandra, y hola a todos y a todas quienes nos están escuchando. Es un gusto poder estar aquí conversando de estos temas tan importantes y representando una candidatura que quiere evidentemente ser la voz de no solo todos los chilenos, sino que también de aquellos que se han estado movilizando por y trabajando por tener un sistema que proteja muchísimo más nuestros ecosistemas. Lo que tú mencionas es fundamental y yo creo que se puede observar desde múltiples perspectivas. La primera es que nosotros entendemos que la reactivación que debe urgentemente realizarse en términos económicos dentro de Chile, no puede dejarse bajo criterios tradicionales de aquello de lo que algunos, incluyendo este gobierno, han llamado como desarrollo sustentable. ¿Qué significa esto? Más laxitud para normas medioambientales. Muy por el contrario, lo que nosotros queremos es desarrollar efectivamente una reactivación económica ambiciosa, pero que apunte a facilitar el trabajo, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con múltiples y ambiciosas medidas. En primer lugar, dejar de lado estas soluciones únicamente basadas en tecnología muy, muy avanzada, sino que entender que también hay algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que tenemos que poner como la base de nuestra propuesta de reactivación transformadora. Y ahí hay un sinnúmero de iniciativas como, por ejemplo, restauración de ciclo hidrológico, también mucho de conservación, recuperación de suelos, programas masivos de instalación de generación residencial solar, entre muchas otras áreas que nosotros queremos trabajar. Y obviamente, en segundo lugar, más allá de la reactivación que tiene que es el problema más urgente que el eventual candidato y presidente Gabriel Boric, esperamos, tenga que hacer frente, hay también un problema con respecto a la productividad y con respecto a qué tipo de industria nosotros estamos facilitando para que exista en nuestro país. Y ahí nosotros tenemos también una propuesta muy ambiciosa de que apunte a complejizar la matriz productiva y a intentar otorgar muchísimo más valor a lo producido en Chile y no quedarnos en las industrias tradicionales que han sostenido nuestra economía históricamente. En el tema de la adaptación al cambio climático, bueno, uno de los temas centrales ahí es el agua, y ustedes proponen un fondo soberano de adaptación al cambio climático. Quisiera saber cómo lo van a financiar y en qué lo utilizarán. Sí, efectivamente, este es un trabajo que nosotros, de hecho, desde la bancada del Frente Amplio estuvimos haciendo el año de que se iba a organizar la COP en Chile. La idea en ese momento que nosotros planteamos es constituir este fondo soberano para poder replicar aquellos fondos que hoy en día existen, porque entendemos que la adaptación es tal el grado de impacto de la crisis climática y tan difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, que el Estado tiene que contar con los recursos suficientes para tomar mano en caso de emergencias que existan y que no puedan ser predichas. Entonces nosotros queremos financiar ahí con dinero de lo que va a salir del royalty que nosotros queremos aumentar, eventualmente también de lo que está modificándose de la ley reserva del cobre. Esa fue la discusión en su momento. Hoy día eso está ya más o menos zanjado. Entonces, eso es básicamente el fondo de adaptación. Muchas gracias, Pedro. Ahora le corresponde el turno a Macarena González, asesora de José Antonio Kast. Macarena, ayer Escenarios Hídricos 2030 presentó su propuesta de institucionalidad y gestión del agua para Chile. Ustedes en su programa establecen una serie de mejoras, por ejemplo, a la Dirección General de Agua, a las juntas de vigilancia y a otras entidades para abordar justamente el tema del agua. En este sentido, quisiera saber cómo ustedes, solo con mejoras, pretenden enfrentar la crisis hídrica, que por lo demás tiene al 80% de las cuencas sobreexplotadas en el país. Bueno, primero, Alejandra, muchas gracias por este debate. Estoy feliz de que podamos conversar estos temas y que el diario financiero dé esta instancia. Mira, te cuento, no solo se trata de mejoras, tenemos una serie de medidas para enfrentar la grave crisis hídrica que está viviendo nuestro país. Esto tiene que enfrentarse con una diversificación, son problemas súper complejos. Hay que ver el tema del código de agua,
el tema de la gobernanza. Nosotros estamos por sacar pronto la superintendencia de agua y implementar una serie de apoyo a la diversificación de las fuentes de agua y el almacenamiento de agua. Estamos hablando de riego tecnificado, que es algo que se puede hacer rápido, porque hay otros proyectos que son mucho más grandes y que van a tomar mucho más tiempo. En cambio, la tecnificación y la eficiencia en el uso del recurso es algo que se puede aplicar rápidamente. También ver el tema de embalses. Necesitamos embalses, tenemos un déficit de embalses enorme en nuestro país. Ver nuevas tecnologías, como nosotros como en todo Chile tenemos una geografía con muchas cuencas hidrográficas en las que podemos almacenar agua en cuencas subterráneas, evitando el problema de la evaporación. Tenemos el tema del invierno altiplánico, a través del cual nosotros podríamos recolectar agua, como se hace, por ejemplo, en Perú. Macarena, disculpa, lo que pasa es que te preguntaba el tema de la institucionalidad y gobernanza, porque de acuerdo a los expertos, el 44% de los problemas se podrían resolver con una mejor gestión. Entonces, mientras los expertos proponen mejorar o definitivamente instaurar una completa institucionalidad nueva, ustedes proponen solo medidas, y bueno, tú mencionabas ahí lo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que está ahora en el Congreso discutiéndose, pero tal vez no es suficiente. Y por otro lado, ustedes también proponen cerca de 200 medidas en todo el programa para abordar el cambio climático y la protección del medio ambiente. Y quería saber cómo van a financiar eso, porque por otro lado también están, van a rebajar impuestos y van a evaluar si aumentan o no el impuesto verde. Son dos preguntas en una. Bueno, a ver, vamos por partes. Con respecto a la subsecretaría, es una solución que se ha estado discutiendo por 2 años en el Congreso, que tiene bastante un acuerdo transversal en el sentido de que en este momento hay muchos servicios, instituciones que tienen que ver con el agua, y esto agruparía a todas esas instituciones. Nosotros también proponemos... ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Ya, vamos a la segunda... A la segunda pregunta, tú me hablabas del cambio climático. Las medidas son en general propositivas y de regulación. Entonces la idea es trabajar junto con los privados en esto. La idea es promover una responsabilidad social, empresarial, ambiental, y que los privados también se fijen 3 objetivos, que son no solo el obtener utilidades, sino que también avanzar en responsabilidad social y en cuidado ambiental. Y la idea es promover esto y premiarlo. Entonces, muchas de las medidas que tenemos son a través de regulación. Por ponerte un ejemplo para cambio climático y de innovación y tecnología, por ejemplo, si ponemos paneles solares arriba de los embalses que hay en este momento, tú sabes que se evapora por lo menos un metro de agua al año en los embalses. Si ponemos paredes solares flotantes, vamos a evitar esa evaporación de agua y vamos a tener una solución espectacular. Entonces hay muchos temas de innovación que no cuestan tanto dinero y de apoyo a las empresas y a las pymes que tienen que ver con regulación y no con inversiones. Muchas gracias, Macarena. Estamos en el tiempo. Después tendremos más tiempo para profundizar en temas de financiamiento. Ahora le corresponde el turno a Victoria Paz, asesora del candidato Sebastián Sichel. Victoria, ¿qué tal? Hola. En el programa, el candidato plantea como una de las medidas urgentes adherir al acuerdo de Escazú, a diferencia del gobierno Sebastián Piñera. Quisiera saber por qué él pone como urgencia firmar este acuerdo y por qué es necesario y qué normativas chilenas se deberían ajustar para cumplir este acuerdo. Efectivamente, estamos comprometidos con el acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque está en el marco de lo que es nuestro programa de medio ambiente, nuestro compromiso, creencia absoluta en el cambio climático, en la incidencia humana en el cambio climático y por lo tanto en que las medidas de adaptación y mitigación son urgentes. Y eso nos implica tomar compromisos no solo nacionales, sino que también internacionales,
comprometernos con la disminución del 1,5, o sea, de no llegar a más de 1,5 grados. Nosotros, te voy a mencionar muy rápido, pero en el fondo creemos que la mayor parte de las cosas que estamos proponiendo en el programa están dentro del Tratado de Escazú, y hay algunas, y las que se dice que no están, creemos que la mayoría están bien abordadas. Habían temores, yo sé, de temas del impacto en la implementación de programas, en el impacto de ciertos del tratado del OIT respecto de comunidades indígenas, pero yo, de lo que conozco, de lo que hemos revisado en el programa, estamos convencidos que esos temas ya están bastante abordados. No tenemos que cambiar legislación. O sea, ¿no hay ninguna normativa nacional entonces que se deba ajustar según a raíz de Escazú? Según nuestra visión, la normativa que tenemos nos permite entrar a Escazú con el compromiso medioambiental, pero no es necesario llegar a cambios legislativos profundos. Y eso nos permite obviamente avanzar en mitigación, en todo lo que es energías renovables, la electrificación de industrias, en adaptación nos permite obviamente abordar los temas hídricos que son urgentes, que creo que se los preguntaste a Pedro, todo lo que es la gestión de cuencas, lo que es conservación y restauración, que es fundamental y que es muy fuerte en nuestro programa, tratar de llegar al 30-30, apostar fuertemente al 30-30, en el fondo que el 30% al 2030 esté en áreas protegidas, en especies amenazadas, pero nuestro compromiso con Escazú es desde el principio. Y yo creo que en eso, lo que comentabas tú, hay que avanzar en un ordenamiento territorial muy importante y en la planificación de zonas costeras, pero eso no es pasar a llevar ordenamiento que existe, sino que es avanzar en zonas que están en cierta forma un poco grises. Entonces, cuando nosotros avanzamos en ciertos aspectos legislativos, no necesariamente significa cambiar soberanía legislativa, sino que es avanzar en aspectos que hoy están poco ordenados, poco conversados con las comunidades. Los planes territoriales tienen que ser conversados a nivel de comunidad, a nivel de territorio. Nosotros creemos que es perfectamente posible avanzar en esos temas sin pasar a llevar lo que se llama muchas veces soberanía legislativa, o en el fondo que no vamos a tener que ir contra las leyes que ya existen. Podemos hacerlo bien, y podemos hacerlo bien. Bien breve en tema de agua. Ustedes proponen un programa para hacer... Bueno, te quedará para otra oportunidad la pregunta. muchas gracias, Victoria. Y ahora es el turno de Beatriz Steiger. Ella es asesora de Marco Enríquez Ominami. Hola, Beatriz. Nosotros también queremos preguntarte por el acuerdo de Escazú. Marco Enríquez Ominami había dicho que en caso de aprobarlo se necesita ajustar nuestro ordenamiento jurídico a los criterios normativos establecidos en el acuerdo. En concreto, ¿qué es lo que ustedes proponen ajustar? Perdón. Sí, en el fondo el normamiento jurídico de Chile no está de acuerdo a asociarse al acuerdo de Escazú, por lo tanto, en el fondo tenemos que ajustar varias normas en el fondo para cumplir con el acuerdo de Escazú. La verdad es que nosotros proponemos un desarrollo sustentable a mediano y a largo plazo. Entendemos que obviamente que el cambio climático es ahora, pero en el fondo las medidas son a 20 años plazo. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que hacer una mixtura entre lo que son los ministerios, porque en el fondo está muy segregado el tema. Hay muchos temas que están en distintos ministerios y ahí quizás tendríamos que hablar quizás de un ministerio que pueda ocupar el tema del cambio climático. De forma, hemos propuesto quizás un ministerio que sea de territorio, medio ambiente y aguas, en el fondo, ahí tendríamos que estudiarlo bien para poder impulsar un país que sea carbono cero, en el fondo, de todas las empresas que sean con energía sustentable, cambios de matriz energética, cambios en las leyes sobre la minería, cambios sobre los temas de la ciudad. La verdad es que es bastante amplia la gama cuando uno habla de cambio climático, por lo tanto... Claro, pero el caso en el fondo se refiere estrictamente al acceso a la información, a la participación... La transparencia, sí.
Y a la justicia ambiental. Entonces, en ese sentido, ¿qué cambios a la normativa habría que hacer? ¿Cómo se ajusta? Además que el candidato Enrique Dominami lo ve como algo urgente, entonces por eso te lo preguntaba. ¿Qué habría que cambiar finalmente? Pero también entendemos que estamos en un pleno proceso de convención constitucional. Y creo que ahí nosotros no podemos ser como ir sobre o paralelo a lo que va a pasar en la Constitución. Me parece que el marco legal va a dar la convención y nosotros nos ajustaremos a ese marco legal y le daremos pequeñas medidas para poder ir ajustándose al cambio de caso. Al acuerdo de caso, perdón. Yeah. Lo otro que te quería llevar al tema del agua también. El candidato Enrique Dominami propone aplicar un impuesto al uso económico del agua. Quisiera saber, para resguardar los usos tradicionales, ¿cómo se calculará este gravamen y con qué tasa? Si nos puedes profundizar un poco. A ver, el uso, lo que pasa es que en el fondo acá tenemos que crear conciencia no solo a nivel país, también el ciudadano, a nivel empresa. Cuando uno dice el impuesto al bajo uso del agua, tiene que ver en el fondo con las medidas que vayan tomando tanto las empresas como los ciudadanos, en el fondo para que cada vez necesitemos menos agua. Implementaremos, sí, un impuesto, una reducción de impuesto, una bonificación en el fondo para las empresas o para la ciudadanía, en el fondo que se comprometan a resguardar y cuidar el agua. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Ahora le corresponde el turno a Alex Godoy, asesor de Yasna Proboste. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo y un honor estar acá y decir que ojalá que estos temas no sean un tema político, sino que medio ambiente, cambio climático, energía y agua son temas de Estado. Así que felicitaciones al Diario Financiero porque estos no son temas que distintas bancadas, sino es un tema de Estado, como han sido Estado para todos los países, que vamos a estar en COP26 desde la próxima semana. Ustedes en su propuesta proponen reformar un sistema de derechos de agua. Quisiera saber en qué consiste esta reforma, porque no hay un desglose de la medida, y en el fondo, ¿cómo van a priorizar los usos de agua en las cuencas? A ver, de lo que se habla en términos de derechos de agua en el programa de institucionalidad es revisar los coros relativos a los derechos de agua. Recuerde que hasta el día de hoy existen muy pocos cantidad de derechos de agua que están, digamos, por no otorgar. La mayoría han sido otorgados. Y algunos, por ejemplo, lo que llevó al debate de escenarios hídricos, que te comento que yo participo en escenarios hídricos en el mismo proyecto, ¿ya? Lo que se busca entender es cómo el código con ciertos tipos de estructuras, por ejemplo, a perpetuidad, por ejemplo, derechos de aprovechamiento, se pueden repensar en términos de no hacer que se especule con estos recursos. En ese sentido, lo que se va a revisar son un poco los cobros relativos al no uso, con tal de desincentivar, por ejemplo, la especulación de precio y ojalá que puedan perfeccionarse ya sean mecanismos transaccionales como de mercado o por cada una de las cuencas. Y en ese contexto, por ejemplo, en términos, lo que muy en línea con lo que hace escenarios hídricos, comprender la configuración geográfica de cada cuenca, que son completamente distintas por cómo se encuentran distribuidas unidades de vigilancia, usuario, asociación de canalistas, permitiría a cada cuenca encontrar su propio modelo de gobernanza y obviamente ver e instaurar, digamos, un mecanismo que permita, digamos, revisar ese tipo de cobro. Si tú lo miras así, tú lo que haces es en realidad empoderar localmente a cada una de esas cuencas, que es lo que siempre hemos hablado, gestión integral de cuencas. O sea, nosotros no hemos conversado más allá de lo que se habla mucho y anecdóticamente se ha instalado. De hecho, te digo más, hace un mes atrás nosotros dirigimos una discusión dentro de la PEC en un conversatorio donde siempre se hablan de este tipo de temas. Entonces, más que decir de que están, digamos, quitar derechos, no es tan así. Si tú lees bien el programa, en el punto 6, institucional de gobernanza, revisar esos cobros, atendiendo que la gestión local de cuenca, mediante una gestión integrada de cuenca, permita a los usuarios poder revisar ese contenido. ¿Y eventualmente consideran expropiar derechos de agua? Es que no.
No, o sea, en ¿no? un fondo acá la Solo regulación revisar. es sumamente clara. Lo que pasa es que hoy día es una pregunta que es anacrónica, porque ese derecho está asociado a un derecho que está en la Constitución. Responderte esa pregunta sería especular cómo va a salir la Constitución. Hoy día el derecho de agua tiene la calidad de derecho de propiedad y ese derecho de propiedad está salvaguardado por la Constitución que hoy día se está discutiendo. Ahora, lo que salga esa Constitución va obviamente a condicionar el cómo tenemos que reconfigurar los derechos de agua. Por lo tanto, los fondos expropiar es. No te puedo decir porque la constituyente no ha definido eso. Si nosotros jugamos con las mismas reglas, lo que hay que reformar es la reforma al código, un nuevo código de agua que permita visualizar el agua como un recurso compartido y bajo ese recurso compartido disminuir lo que se llaman, digamos, las fallas de mercado que ha llevado de repente a la especulación o, por ejemplo, el sobreprecio, que gente tenga derechos de agua sin tener agua física o al revés, gente que requiere agua pero no puede acceder al derecho por torno a precio. Por lo tanto, esa pregunta no la podemos responder hasta que no tengamos la certidumbre de qué va a pasar en la constituyente. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos por responder este bloque. Siempre uno quisiera tener más tiempo para profundizar en todos los temas, pero es acotado. Ahora le doy el paso a mi compañera Karen Peña, periodista de empresa de la sección del diario. Karen. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, bienvenido al segundo bloque que tiene como objetivo abordar los temas de transición energética, pero también el tema de institucionalidad ambiental, perdón. Para eso vamos a comenzar con Pedro Glass, asesor del candidato Gabriel Boric. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Quería comenzar preguntándote, porque en su programa ustedes apuestan por alcanzar la descarbonización lo antes posible. Dicen, si es antes del 2025, mejor. ¿De qué depende para poder lograr ese objetivo? Y también te lo pregunto porque ustedes señalan que se requiere modificar sustancialmente la posición del Estado en esta materia. Sí, muchas gracias por la pregunta, Karen. Yo creo que hay hartas cosas que decir con respecto a eso. Lo primero es que efectivamente la transición energética tiene que hacerse lo más rápido posible, pero también tiene que hacerse de forma más compleja de la que se ha hecho hasta ahora. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo hemos estado analizando lo que se han hecho en procesos de descarbonización acompañados, por ejemplo, en el caso de Colombia o también en el caso de Reino Unido, donde tal vez se ha complejizado un poco más de lo que se ha hecho acá, que se ha pensado mucho en términos de la oferta, sino que también hay que pensar en cómo ajustamos la demanda, por ejemplo. Hay hoy en día tecnología y capacidad instalada en Chile como para poder pensar de qué manera también nosotros no tenemos únicamente que pensar en cómo generar mayor capacidad de generación y por ende el consumo, sino también cómo hacemos ese consumo de manera más armónica y mucho mejor coordinada y pensada. También tenemos que entender que hay que fomentar formas de generación. Distintas tal vez a las que hemos estado viendo hoy en día, que son necesarias obviamente, pero también, por ejemplo, una cosa nefasta que ocurrió durante este gobierno fue la eliminación del incentivo de precio fijo para los pequeños y medianos generadores, que lamentablemente y sin explicación alguna se modificó y ahí perdimos un importante foco de inversiones extranjeras que estaban ocurriendo y de generación de energías renovables no convencionales sin las externalidades que generalmente causan los grandes proyectos como las líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Además de eso, nosotros otra línea que queremos integrar a la complejización de la transición energética tiene que ver con un enfoque de pobreza energética. Dejar de ver esto como un tema únicamente de limpiar la matriz, sino que tenemos que hacer una transición justa. Tenemos que hacer frente al hecho de que decenas de miles de compatriotas viven cada invierno con frío. Viven con altos costos de energía y todo esto son problemas que redundan en hacer más difícil la transición energética porque tenemos que generar mucho más a mayor costo, mayor inversión, mayor impacto ambiental. Entonces tenemos que empezar a complejizar la visión de la transición y estamos convencidos de que una vez que se inicie ese proceso, nosotros vamos a poder tener una discusión muchísimo más ambiciosa de la que hemos tenido hasta ahora en términos de plazos. Obviamente, mantener la idea de cerrar las termoeléctricas a carbón y finalizar con la zona de sacrificio lo antes posible, pero principalmente, como digo, complejizar la visión y entenderla con una perspectiva de transición justa. Mencionaba el tema de acelerar los plazos. Ustedes también mencionan el tema de acelerar los plazos administrativos y regulatorios del proceso a las horas de transmisión, pero también haciéndolo siempre contando con la participación de la ciudadanía. ¿Cómo van a poder conciliar esos requerimientos del sistema con la voluntad de las comunidades? Porque también ustedes mencionan que quieren acelerar la construcción y ejecución de Kimarlo Aguirre, que es una mega línea que va a unir Antofagasta y Santiago y que ya en el fondo está causando polémica. Sí, mira, aquí yo creo que la medida principal que nosotros estamos planteando, o las dos medidas principales, son por un lado una ley de ordenamiento territorial.
que por primera vez en la historia de Chile diga vamos a hacer un proceso real de ordenamiento masivo, no solamente a partir de instrumentos específicos comunales, regionales, intercomunales, sino que nos vamos a sentar a ver cómo organizamos el territorio y de esa forma vamos a poder armonizar la enorme cantidad de instrumentos de planificación territorial que existen, por ejemplo, los planes regionales de ordenamiento territorial que nuestra candidatura apunta a la descentralización, consideramos que tienen que fortalecerse enormemente. Y en segundo lugar, hacernos cargo de la gran deuda que han dejado los últimos gobiernos que lo han intentado. Recordemos que en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo una comisión asesora para ver la reforma al CEIA y el gobierno del presidente Piñera presentó dos proyectos. Nosotros vamos a hacer una reforma importante al CEIA y en particular facilitando la participación de las comunidades para evitar estos conflictos que hoy en día están cada vez agudizándose y en los que finalmente pierden todos, pierden las comunidades y pierden también los inversores que no tienen ninguna certeza de qué es lo que va a ocurrir. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos a Macarena González, que asesora al candidato José Antonio Kast. Hablando del tema de modernizar el CEIA, como mencionaba Pedro, ustedes proponen directamente en su programa despolitizar la evaluación ambiental, especialmente en instancias como la Comisión de Evaluación, el Comité de Ministros. ¿Cómo se va a lograr esto y cómo se va a también unificar los permisos, que es algo que también ustedes mencionan en su programa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, la idea es establecer ciertos criterios mínimos, básicos, como país. O sea, por ejemplo, no permitir desaladoras ni puertos en áreas silvestres protegidas o en áreas marinas protegidas para el caso de los puertos. Eso podría ser un alineamiento estructural. O sea, tenemos ciertas cosas que como país no se van a permitir y otras que sí se van a permitir. Y eso, establecerlo reglas claras, una vez se en forma, digamos, política, como una política de gobierno o de Estado, porque estoy completamente de acuerdo en que el tema ambiental es técnico y tenemos que construirlo entre todos, y una vez establecidos estos criterios globales, entonces despolitizar el sistema, porque no puede pasar que en un gobierno, al parecer por influencia de una presidenta, un proyecto se rechace y después en otro gobierno, al parecer por influencia de un presidente, el proyecto se apruebe. Y no puede pasar tampoco que un proyecto primero se rechace y después sin que haya ningún cambio técnico de las razones por las cuales el proyecto fue rechazado, se pueda aprobar. Esas cosas no pueden pasar y por eso tenemos que volver a tecnificar más el sistema de impacto ambiental, hacerlo más integral. Cuando hablamos de integralidad nos referimos a, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un embalse, tú tienes que ver el área de influencia del embalse, tiene que ser mucho más amplia, tiene que llegar toda la cuenca del río y hasta la playa, porque hay muchos procesos ecosistémicos que tienen influencia en eso. Existen crecidas y naturales y muchas especies que dependen de eso. Existen lo que se llaman los sedimentos que llegan hasta las playas. Tú afectas toda la playa cuando tú retienes los sedimentos. Entonces, hasta ahora, los embalses, por ejemplo, funcionan de acuerdo a las necesidades de la agricultura, pero tenemos que funcionar también de acuerdo a las necesidades de la biodiversidad del ecosistema. Entonces, cuando hablamos eso integral, integral en el sentido del impacto social, de la participación, pero con reglas fijas y simplificando, no tan burocrático. Hay proyectos que no necesitan ingresar al sistema de impacto ambiental, por ejemplo, los proyectos de abatimiento de gases. Necesitamos muchos proyectos para los temas de agua y tenemos que tratar de acelerarlos y para eso tenemos que simplificar el sistema. Karina, en esa... Lo que quería decir, ¿sí? Que... Dime, perdón. Sí, te quería preguntar a propósito del tema que mencionaba al último. Ustedes proponen una creación de un test de viabilidad técnico-económica, precisamente como para evitar el uso de recursos del Estado en evaluación ambiental de proyectos que no se van a ejecutar. ¿En qué consiste en concreto esta herramienta? Por ejemplo, en concreto, si tú tienes un proyecto, por ponerte un ejemplo de minería, es tener cosas mínimas, básicas. Por ejemplo, oye, ¿tienes una ley suficiente como para que tu proyecto sea viable económicamente? O sea, estamos hablando de cosas mínimas, básicas, que en este momento no se están revisando y se están invirtiendo muchos recursos del Estado en eso. Muchas gracias, Macarena.
Vamos ahora con Victoria Paz, asesora del candidato Sebastián Sichel. Buenos días, Victoria. Siguiendo también el tema de la institucionalidad, ustedes también proponen modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entregando mayor certeza, asegurando plazo estipulado, que los plazos estipulados efectivamente se cumplan. Buscará modificar también la ley para eliminar de frente al Comité de Ministros de la aprobación de proyectos. ¿Cómo van a lograr esa mayor certeza y celeridad en esas evaluaciones? Mira, yo creo que es importante, a mí me gusta tratar un poquito todo de ponerlo dentro de un contexto, porque si no suenan como iniciativas aisladas. ¿Por qué es importante la evaluación de impacto ambiental? La evaluación de impacto ambiental es fundamental en todo lo que estamos hablando de, porque el medio ambiente al final aborda las industrias, aborda el territorio entero, aborda cualquier cosa que queramos, justo lo que hablábamos al principio, si uno lo pone en individual, no se entiende que es la condición base para todo lo que hacemos. Y en ese sentido, la evaluación de impacto ambiental creemos que es fundamental mejorarla, dar certezas. ¿Por qué dar certezas? Porque también, obviamente, es importante la inversión, el crecimiento, los proyectos tienen que llevarse a cabo, pero tienen que estar bien evaluados y ojalá saber lo más rápido posible si se van a poder hacer o no. Si tú tienes una buena regulación de planificación de zonas costeras, por ejemplo, tú sabes inmediatamente que no vas a poder hacer dos puertos en la misma zona. Y eso en el fondo es un avance, te hace como, me imagino como sector privado también, saber de antemano que no vas a poder hacer ciertas cosas y no perder años, y también para las comunidades es una certeza de que no van a depender de una institución política. Por eso nosotros estamos pensando que es muy importante eliminar el Comité de Ministros de las Decisiones Medioambientales, generar una institución técnica que no tenga relación con el ciclo de gobierno, ¿no? Sino que sea separado en el fondo del ciclo gubernamental, y que esa institucionalidad se respete, se pronuncie, tenga decisiones claras y permita tanto a comunidades, a inversionistas y al sector general poder avanzar por certezas, poder avanzar. Por supuesto que esta institucionalidad no funciona en sí misma por sí sola, por eso creemos tan importante avanzar en todo lo que es ordenamiento territorial, en todo lo que es planificación de zonas costeras, en todo lo que es conservación y restauración. En el fondo, tú necesitas una institucionalidad fuera del ámbito político, pero esa institucionalidad también necesita leyes que sean muy claras, en las que ahora no tenemos delimitaciones tan claras. Cuando tú tienes una institucionalidad técnica y además tienes regulaciones que te dan certezas, ambas cosas pueden confluir, creemos, en una mejora tanto para el sector privado, en saber qué se puede hacer y no, y con rapidez, y para las comunidades, de que va a estar muy resguardado su derecho a un medio ambiente limpio, a un medio ambiente. Nosotros además tenemos el compromiso con el fin de las zonas de sacrificio, y eso por supuesto también lleva a que necesites estas dos cosas de la mano, una institucionalidad firme con regulaciones firmes. Sí, otro tema, el tema de los glaciares. Ustedes proponen enviar un proyecto de ley sobre glaciares. Quería saber ahí, ¿no están de acuerdo con el proyecto que se tramitó en el Congreso? ¿Por qué se va a presentar un nuevo proyecto? Esto lo pregunto porque el gobierno de alguna manera ha mostrado su satisfacción, al menos con el proyecto que sí se discutió en el Congreso. Nosotros creemos que se puede avanzar en cosas que no están tan definidas. Pero sí, en todo caso queremos presentar una ley de glaciares porque creemos que hay espacios que quedaron no completamente abordados, pero no alcancé a contestarte. Gracias. Bueno, ahora vamos con Beatriz Tejer, asesora de candidato Marco Enrique Ominami. Aquí quería saber precisamente cuál es la propuesta. ¿Ustedes proponen una modernización al CIA? ¿Creen que es necesario modificaciones y de qué alcance? Beatriz. Perdón, ahí sí. Estoy con un problema con el audio. Repite rápido la pregunta, por favor. Sí, te quería preguntar cuál es la apuesta, o si ustedes están considerando una modernización al CIA, ¿creen que es necesario modificaciones y de qué alcance serían estas? En el fondo tenemos que modernizar el Estado. Acá la mirada es bastante
bastante más grande que solamente como un punto. O sea, yo creo que acá tenemos muchas institucionalidades sobre el tema. Acá tenemos que tener un gran alero, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y que a través del Ministerio de Medio Ambiente están creando pequeñas, en el fondo, o divisiones que vayan trabajando en distintas áreas sobre el cambio climático. Y desde ahí tiene que nacer, en el fondo, la nueva medida. También entendemos que el cambio climático y el medio ambiente, en el fondo, tiene varias institucionalidades. Una tiene la institucionalidad nacional, que sería a través del Ministerio de Medio Ambiente. Después tiene la institucionalidad regional, que ahí nosotros creemos firmemente en las atribuciones que va a tener el gobernador, porque es el que va a entender mejor la zona, y atribuciones no solamente de poder cambiar leyes sobre las regiones donde estamos hablando, sino que también para impulsar proyectos y nuevas tecnologías. Y en el fondo a nivel local, que es a través con las comunidades, en el fondo con los municipios y con distintas entidades. Beatriz, ahí en ese sentido, ¿cómo considerarán una participación ciudadana efectiva en los procesos? Que algo que ustedes hacen fuerte énfasis en su programa. ¿Va a ser alguna herramienta adicional la que van a incorporar? ¿Cómo se va a asegurar esa participación? La participación ciudadana se queda a través de los gobiernos regionales. En el fondo, creo que tenemos la importancia muy fuerte de la misión del gobernador de cada región. Creo que eso va a depender del gobernador para que una ponga de acuerdo a las municipalidades, para que trabajen con las comunidades. Para nosotros es sumamente importante. O sea, el cambio climático no es desde arriba, sino que tiene que ser desde arriba y hacia abajo. O sea, es una mezcla de conversación entre las autoridades nacionales, las autoridades regionales a través del gobernador, las autoridades locales y sobre todo lo que dice y opina la ciudadanía. Hoy en día no podemos seguir avanzando en propuestas de ningún tipo, y esto no solamente para el cambio climático, sino que en todos los ámbitos que no incluyan la participación ciudadana. Creo que hoy vivimos una crisis bastante grande el 18 de octubre para no tomar en cuenta lo que la ciudadanía está pidiendo. Por lo tanto, para nosotros la participación ciudadana será un ítem sumamente importante y lo concentraremos a través de los gobiernos regionales. En los últimos segundos que nos quedan, quería aprovechar de preguntar a propósito del tema de los glaciares. Ustedes en el tema Royalty al menos son muy claros en que quieren patrocinar con suma urgencia una iniciativa legislativa que establezca un royalty a la minería. ¿Cuál es la posición frente a los glaciares? Bueno, los glaciares se tienen que proteger sí o sí, y eso es urgente. En el fondo, la minería, el royalty de la minería básicamente es para recaudar más fondos para algunos temas de país, pero algunos también para la protección del medio ambiente, y sobre todo la protección, sobre todo el impacto que tendría a lo largo del país, sobre todo en la zona norte, en los glaciares, es sumamente importante para el calentamiento global. Perfecto. Y además, no solamente el calentamiento global, sino que es nuestra acumulación de agua. O sea, la gran cantidad de agua que tenemos a nivel país, a nivel regional, están en los glaciares. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Vamos ahora con Alex Godoy, asesor de la candidata Yasna Proboste. Alex, buenos días. Preguntarte, ustedes proponen modificaciones en el CGIA en varios aspectos, desde una revisión de los ministros de los tribunales ambientales, de cómo es la designación, que sabemos que es bien caótica por lo general, también una eliminación del comité de ministros para despolitizar las decisiones. ¿Qué proponen, más allá obviamente de una eliminación, qué reemplazaría esta instancia? Gracias por la pregunta, Karen. Se escucha, ¿cierto? Estaba muteado. Sí, lo que pasa, bueno, esto es una discusión que no es solamente de parte de nuestra candidata y futura presidenta, sino que en un fondo siempre ha sido el mejoramiento continuo de la continuidad de lo que se ha hecho bien en el sistema de evaluación ambiental y reformar y darle una actualización a este servicio de evaluación de impacto ambiental, que en un fondo tiene que estar más acorde con la directriz que ha acordado nuestro país. Por ejemplo, te puedo contar que la misma OSD,
grupo al cual nosotros pertenecemos, ya fomenta la participación ciudadana. Esto está en línea con otros articulados, por ejemplo, con el impulso de acuerdos de Escazú, que tiene que ver con acceso a información, con participación temprana, con regulación y con defensoría. Con defensoría ambiental, por ejemplo, cuando existen asimetrías. Entonces, por ejemplo, cuando se formó el servicio, te lo recuerdo el año 2010, me acuerdo, en febrero, ¿te acuerdas? De hecho fue un 14 de febrero, o un 10 de febrero por ahí, cuando se formó, se introdujo al estilo OCDE, pero no se actualizó en términos del fortalecimiento de la participación ciudadana, cosa que ha sido un quebradero de cabeza durante mucho tiempo. Y eso sería darle un toque mucho más internacional, una participación ciudadana a nivel de bajada de empoderamiento territorial, con los gobiernos regionales y obviamente con la participación de donde está la gente en plazada. Segundo, los espacios formalizados de esa participación para proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos nos referimos, por ejemplo, cuando son proyectos de amplia envergadura, como los que han sido, por ejemplo, bastante controversiales a nivel nacional. Estamos hablando de fortalecer el sistema de evaluación, porque ahora estamos hablando de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de análisis de ecosistemas, impactos intermedios, análisis de ciclo de vida, y no como este cantinfleo de hablarlo, pero sin entender lo que es. Estamos hablando de impacto o significación, cambio climático, y cómo eso contribuye, primero con las NDC, por ejemplo, que son las contribuciones nacionales determinadas y cómo contribuye, por ejemplo, ese mismo servicio de evaluación de impacto ambiental y sistema productivo, cómo contribuye, por ejemplo, al cumplimiento de la exigencia de cambio climático para un país que es vulnerable en adaptación y que obviamente será jugado por una transición energética justa, amplia, para reducir la pobreza energética, basada en renovables, con hidrógeno verde, que son temas de mitigación. Eso significa fortalecer el servicio de evaluación ambiental para poder nivelar asimetrías entre proponentes de proyectos. Nosotros sabemos que hay asimetría, lo han intentado distintas administraciones, Karen, ¿ah? No solamente esta, sino en un fondo muchas administraciones han tratado de hacer esto, la descentralización de este y la instalación de capacidades tanto en municipios como gobiernos regionales para que puedan participar en ese proceso en la elaboración de proyectos. Y finalmente el Comité de Ministros, porque sabemos que es un instrumento más bien político y lamentablemente esto debiera migrar a ser cada vez más técnico. Pero ha respondido tu pregunta. Sí. Y siguiendo la propuesta, ¿cómo van a incluir la variable climática en el contexto del sistema de evaluación ambiental en concreto? ¿Cómo se incluye esta variable? Pero simple. Primero, nosotros, el programa completo de nuestra candidata y futura presidenta tiene perspectiva de cambio climático. O sea, tú no puedes hablar aquí libremente de hacer obras de embalses si ni siquiera tienes, por ejemplo, un catastro de los mapas climáticos que han desarrollado los distintos fondos de áreas prioritarias financiados por el gobierno por ciencia y tecnología a través de los años, en que tenemos, por ejemplo, todos los mapas climáticos. Yo mismo participé en el desarrollo de riesgos climáticos, ARCLIM, disculpa, en el cual tú puedes tener zonificación, tendencias a sequía, tendencias de excedencias a lluvia, lugares donde pueden existir inundaciones, y con esos mapas climáticos que ya están hechos, tú puedes perfectamente acoplarle la planificación territorial y saber dónde están las obras y cuáles van a ser las obras que van a ser vulnerables al cambio climático y dónde van a estar las mejores condiciones para darle seguridad a esos proyectos como a la ciudadanía. Y esa información está, existe, y no hemos hecho los lesos no poder utilizarla. Y ahí está la variable de cambio climático y perspectiva para cada una de las regulaciones interconectadas con vivienda, con energía y con institucionalidad. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos este segundo bloque y le doy paso a Marily para que continuemos con este debate. Bloques, ahora venimos a la fase final de este debate, que es un bloque que tiene las siguientes características, se las recuerdo. Cada asesor se van a preguntar entre ustedes, una pregunta a cada uno, esto fue hecho por sorteo. La pregunta puede tener un minuto de largo y la respuesta 2 minutos. Así que partimos entonces con este tercer y último bloque del debate medio ambiente del Diario Financiero y Fundación Chile. Primero Pedro Glass, asesor de Gabriel Boric, y quiero pedir que le preguntes a Beatriz Tiger, que es la asesora de Marco Enrique Sominami. Adelante, Pedro. Está sin audio. Ahí sí. Hola Beatriz, muchas gracias. Bueno, nosotros desde nuestra candidatura creemos que la crisis climática es el principal desafío que la humanidad va a enfrentar en el siglo XXI. Creemos también que, a pesar de que Chile sí ha realizado cosas en esta línea, algo falta bastante, pero es necesario reconocer que sí hay una suerte de política de Estado, como que se ha hablado acá, de aprobar en general los tratados internacionales en materia, crear los instrumentos y avanzar, tal vez no al ritmo que nosotros nos gustaría, pero sí avanzar. Lo que yo quería preguntar es como si tú ves en lo que hemos debatido y en lo que ha salido en los programas presidenciales, ¿ves tú algún riesgo en que esto deje de ser una política de Estado? ¿Creemos, por ejemplo, que sacar 30.000 funcionarios públicos permitiría tener una institucionalidad ambiental fuerte, como lo han hecho ciertos candidatos,
o están todos los candidatos hoy día, o está en Chile el consenso sobre la crisis climática generada por el ser humano? Eso. Creo que no hay consenso. En el fondo acá tenemos claramente dos miradas, básicamente dos miradas. Uno, los que nos preocupa el cambio climático y que entendemos que la economía no puede seguir avanzando apartada de su sustentabilidad. Nosotros creemos que el cambio climático y lo sustentable van a la mano. Además, hoy en día las medidas internacionales, tanto para las industrias, para la minería, para todo, te están exigiendo, en el fondo, un mínimo de respeto al medio ambiente. Me parece que hay otras candidaturas que la miran bastante menos, en el fondo hacen muchos eslogans, cambian un poco las temáticas y las van, o sea, a mí me impresionó mucho cuando Kass dijo vamos a cerrar Pichuncaví y la zona de sacrificio porque vamos a cerrar básicamente las empresas pública. O sea, hay un juego ahí de palabras, en el fondo, que es complejo, complicado, y hay que estar sumamente atento. Me parece que sí, los gobiernos, por lo menos la propuesta de Kass, no cree en el cambio climático. Lo escuché el otro día, que básicamente que el cambio climático casi como que no existía y era un invento de la gente de izquierda para frenar y cambiar las institucionalidades y me parece que hay que tener bastante ojo en ese tema. El cambio climático es urgente, es ahora, en el fondo, y las medidas que se y yo creo que es sumamente importante que los compromisos que se tomen desde las candidaturas presidenciales se exijan desde ahí, en el fondo, que se cumplan. No podemos seguir avanzando como país si es que no hacemos un cambio en nuestras medidas medioambientales. Es sumamente importante, necesario y creemos firmemente. Muchas gracias, Beatriz y Pedro, por esta primera intercambio de preguntas. Ahora nos toca justamente Macarena González, asesora José Antonio Kass, que le pregunta a Alex Godoy, asesor de Yasna Proboste. Alex. Maca. Bueno, mira, actualmente existen más de 3.700 vertederos ilegales y microbasurales, y se estima que ocupan una superficie de alrededor de 1.400 hectáreas, equivalente al área del municipio de Providencia. Hay muchas personas que sufren con este tema, sobre todo en los barrios más bajos. Y yo quería preguntarte, yo no encontré la palabra basura en el... Ustedes hablan de un buen vivir. Entonces te hago esta pregunta de buena fe. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a implementar para disminuir el grave problema de los vertederos ilegales, de los microbasurales, de que estamos con todo Chile lleno de basura, incluso en las áreas silvestres protegidas hay basura? Y además de esto, hay graves consecuencias, porque tú sabes que estos microbasurales generan emisiones de metano que afectan gravemente el cambio climático, hablando de cambio climático. Sí, entonces, ¿por responder? ¿Cuáles son las propuestas para enfrentar esta problemática? Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque yo mismo desarrollé el área de economía circular y soy parte del grupo mundial que está definiendo la norma ISO 59000 en términos de economía circular y trabajo en gestión sostenible de residuos de diverso índole. Primero, todos los microbasurales han sido mapeados a través de las comunas, no es necesario plasmarlo en el programa. Necesitamos nosotros mejorar una ley de economía circular que hoy día se llama Ley Red y se ha enfocado en productos prioritarios, no en los materiales. Nosotros debemos fortalecer la recuperación de materiales para poder no solamente eliminar esos vertederos y transferir esa basura a otro lugar, sino la recuperación de materiales de, uno,
Primero, energización de relleno sanitario. Dos, elevar el estándar de los rellenos sanitarios para poder recuperar material a partir de ellos. Tercero, recuperar materiales que permitan crear emprendimientos verdes, porque la concatenación de la cadena de suministro, de que tomen estos materiales y los lleven precisamente para poder reciclar un envase o un embalaje, una botella de vidrio, hoy día es bastante débil. Por lo tanto, el fortalecimiento de una ley de economía circular, y por eso no hablamos de desechos, sino hablamos de residuos como un subproducto de la cadena de producción, cambia la visión de la disposición final a una utilización de materiales y energía, tomando esto y precisamente reinsertando nuestra cadena productiva. Por lo tanto, el mapeo con los gobiernos regionales, los municipios que saben perfectamente dónde está la sobreproducción orgánica, que es la ley de economía circular en orgánico. Dos, los microbasurales que sabemos que son principalmente chatarra y que se pueden reinsertar. Y tres, el fomento emprendimiento verde con perspectiva de género que permita recuperar los materiales y reinsertarlos dentro de una cadena productiva que hemos perdido, vamos a poder reducir este concepto de basura y de disposición final para poder circularizar lo que se llaman los flujos de materiales y obviamente hacer de que Chile no se convierta en un vertedero final de productos que vienen importados acá, sino que crear toda una industria manufacturera de transferencia tecnológica apoyada, por ejemplo, por Corfo, que está en instrumentos, si tú lo lees un poco más de Corfo, sale este tipo de emprendimiento y donde nosotros hablamos de economía circular y por eso que no hablamos de simplemente sacar el basural, sino que hablamos de una ley mucho más integral, interconectada con vivienda, con desarrollo local, con planificación territorial para la recuperación y circulación de flujos materiales como Scalonborg, por ejemplo, en Dinamarca, o Simbiosis en otro tipo como Alex, en Suecia. Alex, pero todo lo que tú me mencionas, yo lo encuentro espectacular, pero esas son medidas para el futuro, o sea, para los residuos que se van a generar, de cómo lo tratamos. Lo acabo de responder. El problema de los pasivos actuales. Los pasivos actuales dependen precisamente de la gobernanza local y por lo tanto ya tenemos gobiernos locales, como por ejemplo lo es el gobernador Orrego, ¿ya? Que precisamente te permite a ti articular 52 municipios, por ejemplo, en la región metropolitana, o como es por ejemplo el Gran Biobío, y precisamente hacer un actuar articulado que hoy día no ha existido. Y es uno de los grandes muchas problemas gracias. Y desafíos que tienen en términos municipales. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Macarena. No da para más el tema, pero de todas maneras tenemos que seguir con las preguntas. Ahora le toca a Victoria Paz, asesora de Sebastián Sichel, que le va a preguntar a Pedro Glatz, asesor de Gabriel Boric. Adelante, Victoria. Hola, Pedro. Tengo dos preguntas súper cortitas y concretas y son respecto a impuestos. Nosotros tenemos considerado en nuestro programa un impuesto verde, pero estamos pensando en llegar aproximadamente a 800 millones de dólares de recaudación en el corto plazo porque queremos ir aumentando en 10 años todo lo que es como el impuesto al carbono para que sea gradual y lo vayamos trabajando con las industrias. Y por otra parte tenemos un impuesto al royalty o un impuesto a la minería que en el fondo es muy importante y creemos que sea sobre el margen. Ustedes a su vez comparten lo de los impuestos verdes, que creo que es muy bueno porque Chile los tiene muy bajos, pero plantean un punto del PIB en impuestos verdes, que asumamos que un punto del PIB son 3.000 millones de dólares, y en royalty a la minería plantean recaudar dos puntos del PIB, que asumamos que son 6.000 millones de dólares. Si me puedes contar un poco de los plazos de implementación, cómo se desarrollan, los dos temas en el fondo que son como de impuestos a industria y minería, y impuestos verdes. Muchas gracias, Victoria, por la pregunta. Yo no soy del equipo tributario, pero voy a intentar hacer lo mejor posible para poder responder. Yo creo que lo primero que mencionar es que nuestra propuesta tributaria es bastante ambiciosa, sí, pero hay que recordar que nosotros desde el primer día hemos comentado que esto va a ser un proceso de transición. El total de la recaudación que nosotros estamos planteando la estamos proyectando a dos gobiernos, es decir, 8 años plazo, para que efectivamente alcancemos una carga tributaria a lo que es el nivel de los países OCDE que nos gusta compararnos, y poder construir efectivamente el Estado garante de derechos sociales que las grandes mayorías de este país han estado movilizándose, y en particular después del 18 de octubre. Entrando en materia con respecto a los impuestos verdes, efectivamente hoy día tenemos un impuesto verde al carbono que es muy muy bajo, de $5, es decir, un sexto aproximadamente de lo que el Banco Mundial en su último informe con respecto a la materia planteó, y no solo eso, sino que también con respecto al mismo costo social que
estableció el Ministerio de Desarrollo Social, que me imagino que tu candidato maneja, pero lamentablemente no tuvo la capacidad política de poder hacer que este se cumpliera y se exigiera en los procesos de evaluación de la inversión pública, ya que ese hoy día está ahí durmiendo en los veladores o los escritorios de los burócratas del Ministerio en cuestión. En ese sentido, nosotros queremos ir paulatinamente avanzando a un impuesto que alcance al menos los $40, y con respecto al royalty, yo creo que es relevante como no entender que el royalty no entra dentro de lo que nosotros consideramos los impuestos verdes, porque tiene otra característica. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer no es directamente un impuesto, es un royalty. Es una característica jurídica distinta. Y ahí nosotros estamos pensando también ampliar los hechos gravados del impuesto verde. Hoy en día está solamente en las grandes chimeneas, para decirlo en sencillo, y hay hartas otras áreas que pueden grabarse, y también pensar otros instrumentos que han existido en otros países, como impuestos, por ejemplo, a los bienes desechables de un solo uso, en particular los plásticos, ya tenemos regulación ahí, y explorar también otras áreas, como por ejemplo a consumidores de altos niveles, como por ejemplo voladores frecuentes de más allá de un número elevadísimo de vuelos, etcétera, etcétera. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro y Victoria. Ahora, Alex Godoy, asesor de Yasna Proboste, le pregunta a Victoria Paz, asesora de Sebastián Titter. Adelante, hola, Alex. Hola, Victoria. Oye, no, una pregunta sumamente como puntual. En su programa hablan de una gobernanza integrada de Cuenca. Eso implica numerosas veces obras compartidas o de multipropósito, ¿ya? De hecho, como bien decía la candidata, la representante, la Macarena, ella hablaba... ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Más o menos? Escucho más o menos, pero no... Hablamos de gestión integrada de Cuenca, y obviamente la gestión implica construcción de obras en el territorio que pueden ser multipropósito. Eso significa, primero... como decía Macarena, ella decía reservorios, pero hay que tener una idea de cambio climático detrás, porque los reservorios, si no llueve, no sirven de nada. Es cómo tú vas a, cómo el programa se hace cargo del financiamiento de obras multipropósito, en especialmente cuando esas obras multipropósito convergen actores públicos de uso, ¿ya? Actores privados e intermediarios, como son comunidades de uso de agua. ¿Cómo se piensa financiar esas obras multipropósito en una gestión integrada de Cuenca bajo el modelo de gobernanza que presenta Sebastián? Ya, ¿se escucha? Sí. Gracias por la pregunta, Alex. Efectivamente, yo creo que primero destacar que el tema de agua está dentro de nuestro macro convencimiento de que el cambio climático existe, y que hay cosas que están pegando muy duro, especialmente en las comunidades, como es la gestión hídrica. Y en eso... partir en que lo que me preguntas tú de la gestión de cuencas está en ese ámbito, en seguridad hídrica, en asegurar como fundamental el agua potable de consumo humano, en gestionar la cuenca, en invertir en infraestructura, y dentro de eso están los usos productivos. De lo que me preguntas tú respecto de las inversiones en cuencas, yo creo que es muy importante la gobernanza. Por una parte, implementar la subsecretaría del agua, que es lo que estamos pensando, porque ahí esperamos se pueda integrar y coordinar todas las competencias relacionadas con recursos hídricos, y ahí avanzar en atribuciones para asignar esa agua en función de la disponibilidad de caudales. Estamos pensando en una inversión, nosotros hemos dicho, de aproximadamente 5.500 millones de dólares, que tiene que ser con participación público-privada, con distintos mecanismos, con inversión en infraestructura desde el sector público, con algún quizá método de inversión privada que hay que desarrollar, con obviamente asesoría internacional, y ojalá con las comunidades dándoles mucha incidencia en lo que es la planificación de esas inversiones en la gestión de cuencas. Y ahí también me gustaría destacar que hay que realizar un catastro público de aguas, porque lo que contenga todos los derechos de agua otorgados y disponibles por cuenca, porque es imposible avanzar si no tenemos ese proceso saneado, y ahí definir y utilizar la cuenca como unidad básica de gestión hídrica territorial, en el fondo que comprenda desde el nacimiento hasta la confluencia, y en el fondo extender y ampliar y regularizar todo lo que son las organizaciones de usuarios del agua, y que estas inversiones vayan apoyando a esta gestión de la cuenca desde las comunidades y desde, obviamente,
las gobernanzas que se establezcan. En eso yo creo que hay concordancia, al menos, obviamente lo vimos el otro día, hay distintas formas en que se financia, pero nosotros creemos en un financiamiento público-privado y estimamos que el mínimo es 5.500 millones de dólares en un proceso de 4 años. Gracias, Victoria. Y de acuerdo con el catastro, muy buena. Muchas gracias, Victoria y Alex, por esta pregunta. Ahora vamos a la última de este bloque, que le corresponde hacerla a Beatriz Tiger, asesora de Marco Enrique Ominami, y le va a preguntar a Macarena González, que es asesora de José Antonio Kast. Adelante, Beatriz. Hola, Macarena. Yo, leyendo un poco la propuesta de Kast sobre el tema del cambio climático, tengo varias dudas, pero hay una que me llama mucho la atención. En el fondo, cuando se habla de la flora y fauna que tiene que pagar por su derecho a existir, en el fondo, y que se da a donar las vidas prohibicionistas guiadas por las instituciones de conversar. En el fondo, ¿cómo esto se adapta, en el fondo, a las materias del cambio climático? O sea, cuando estamos hablando de una biodiversidad que estamos tratando de proteger y que existe por millones de años, en el fondo no logro entender ese ítem. Y me gustaría que me lo explicara de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la pregunta. Lo primero, quiero dejarte claro que nosotros estamos preocupados del cambio climático, que tenemos, de hecho, nuestra intención es implementar una política de adaptación al cambio climático, ya con una gestión del recurso hídrico, con el tema de avanzar en las energías renovables, acelerar la descarbonización, preocuparnos de algo que no se ha mencionado, que es el tema grave de los incendios forestales, que han aumentado como un 240%, la contaminación atmosférica. También vamos a ver el tema del impuesto verde. Estamos totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado acá del catastro, de las cuencas hidrográficas y de tener información en línea. Y bueno, con respecto y también con algo súper importante, que es una ley de responsabilidad ambiental, porque esto es tema de todos, desde la vida diaria de nosotros como individuos, de las empresas y del gobierno. O sea, todos aquí tenemos que tener una responsabilidad en temas ambientales. Ahora, lo que tú mencionas es, eso está dentro del contexto de agricultura, ¿ya? Bueno, el derecho de existir, en el fondo, para sí, ustedes. Yo te voy a explicar. Lo que se refiere es a cuando, esto está dentro del contexto de agricultura, primero que nada, y se refiere a que cuando tú necesitas proteger una especie, por ejemplo, el bosque nativo, el dueño del predio necesita, por ejemplo, tener alguna herramienta, ponte tú un plan de manejo. Cuando tú necesitas, tienes una especie amenazada, como el loro choroy, que está en peligro, y tú, el SAC dice, oye, aquí tenemos que el loro y no lo, déjame terminar, no lo puedes cazar, y tienes un campo de trigo, y llegan las bandadas del loro y le comen todo el trigo al arco, tú tienes que darle una... ¿Cuáles son para ustedes las medidas prohibidas? Nos referimos a que tiene que ver una opción de financiamiento para que se pueda proteger la biodiversidad. ¿Qué hay prohibicionistas que dicen ustedes que interrumpan las instituciones como el SARAC? ¿Perdón? Las medidas prohibicionistas que son promovidas por el SAC, ¿cuáles son para usted? Por ejemplo, cuando se prohíbe solamente, tú prohíbes, por ejemplo, cazar el loro y dejas al agricultor con el problema. Entonces la idea es atacar el problema de forma integral, prohibir cazar el loro choroy, pero a la vez darle una opción al agricultor para que pueda seguir subsistiendo. Ese es el concepto. No es evitar la prohibición, sino que no solo hacer la prohibición, sino que acompañarla de un apoyo social. Espero que se haya entendido. Ahí estamos ya con el tiempo. En honor a la promesa que hicimos de mantener esto dentro de una hora, vamos a dar por finalizado este debate. Quiero agradecerles a todos
porque creo que han salido muchísimos temas que vamos a tener que profundizar en otras instancias, pero creo que tenemos un panorama de temas sobre el cual trabajar ya a nivel periodístico, y esperamos que la audiencia esto haya clarificado si tienen alguna duda con respecto a su voto. Les quiero contar a todos que esta grabación va a estar prontamente en el sitio del DF, del Diario Financiero, por si la quieren compartir, y agradecerles una vez más a Fundación Chile, a Alejandra Rivera y Karen Peña, mis compañeras, y a nuestros 5 panelistas del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Oh. Muchas gracias. Un medio que orienta es un medio que informa y analiza, capaz de marcar una dirección, de un punto a otro. De un invento a una innovación, de la idea al emprendimiento, del que lee al conocimiento. Porque lo importante para llegar a un objetivo es tener el medio para lograrlo. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta.